Bueno, estamos con el maestro Willy Newell. Él es un destacado arreglista, productor musical. Vamos a conversar acerca, muy brevemente, acerca de su trayectoria artística. Maestro Willy, por favor, cuéntenos, ¿usted dónde nació? En la isla de San Andrés. Muy bien. ¿Cómo fueron sus inicios musicales? En el colegio, con la banda musical. Sí, en el colegio. ¿El bajito rotador? Banda fundada por mi padre. ¿Cómo le llamaba la banda? Con varios hermanos, desde pequeño. Muy bien. Muy pequeño. ¿Qué estudió ahí? ¿Qué instrumento? No, a mí me gustaba el piano, pero primero empecé por saxofón. Sí. Con alto, tocaba en la banda. Y luego, sí, piano, porque en mi casa, pues, todo era música, mi mamá, mi padre, mi hermano, una tradición, una familia muy grande. Sí, mis hermanos y todo. Ok. Entonces, vamos a hablar, que lo conocemos aquí con, por los años 70, una orquesta en Barranquilla, que fue la orquesta que dirigió hoy en día, pues, el maestro Pete Vicentini. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? El Afrocombo. Afrocombo, muy famoso en Colombia. Sí, afortunadamente fuimos ganadores del Combo de Oro en el 3 Combo. ¿En qué año? El Combo de Oro fue en el 72, que grabamos en el 71. Discos en Bogotá, en Medellín, en el famoso huevo. Eso, se iba a preguntar. En Colombia hay una salsita clásica que se lleva por título El Huevo. El Huevo. Creo que lo grabó en la voz de Jackie Carazo. Carazo, sí, claro. Y usted tocaba el piano ahí, ¿no? Porque piano, ahí es, sí. ¡Vaya, Willy! un solito que había ahí. Y con Pizzi duramos varios años, hicimos tres fuimos de la agrupación en Barranquilla más reconocidas, y todavía la agrupación en Barranquilla, sí, muy reconocido. ¿Qué músicos estaban ahí? Bueno, a ver, de los veteranos, el famoso... ¿Usted tocaba el piano? Sí, el piano, estaba en el piano, Pete estaba en el bajo. Pete Vicentini, que todavía vive en Barranquilla. Todavía en Barranquilla. Mandamos un saludo, sí, seguramente lo va a ver. Sí, un especial. Sí. En la batería estaba el famoso Ismael Cervantes, el clan de los Cervantes. Que vive en Soledad, que tiene tambores. Sí, tambores de Colombia. Tambores. Todavía existe. Viejo, ya falleció. Sí. ¿Tocaba qué? ¿La batería, el timbal? La batería, el timbal, sí. Las trompetas estaban los hermanos Rey, Carlos y Rafael. ¿Rey? ¿Eso no eran los hermanos de que eran? No. Esos son los otros. Dos hermanos de Bucaramanga. Ah, ok. Son los de Bucaramanga, sí. Rafael, Carlos, en el saxofón estaba Rodríguez, que es el hermano del sombrerito de Cartagena. Sí. Rodríguez Castillo, familia de Remberto Rodríguez. Y hermano de Remberto. Y tío de Remberto. Sí. En el otro saxofón estaba Larry March. Y también, él es de Barranquilla, pero la familia es jamaiquina. Él vive ahora en Miami. En Miami, sí. O sea, la cuerda era dos trompetas. Dos trompetas, dos trombones. Ah, okay. No había trombón. No había trombón. Era como un combo. En ese tiempo el trombón, quizás lo único en Barranquilla que se usaba trombón era la orquesta de Pacho. Las congas, ¿quién estaba? El nombre estaba Goyo. Goyo, le decíamos Goyo. Me acuerdo de los amigos. Ella hacía coro. Jackie Carazo. Sí, falleció lamentablemente hace muchos años. De Cartagena. Ah, Cartagena. Él era cartagenero, pero él estaba en el caballo. El caballo. Enorme. Y él cantaba todo. ¿Sí? Todo lo cantaba. Claro, la resistencia era lo que decía. ¿Ah, sí? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué éxito grabaron ustedes ahí en ese complaint? Había una que se llamaba El Huevo, sí, claro, pero había una cumbia en Barranquilla, Salí Cumbia, también que pegó en los carnavales en Barranquilla. Willy, un fragmentico dice, de Michon. Es que es mi son. Ah, mi son. Pero cuando se me pegaron el disco, un sencillo, un 45, para hacer este cover. Pero el target era otro tema que se llamaba Paco y Salsa. Ah, preparación. Ese era el target. Pero se pegó todo. Entonces ellos decían que era Michon. ¿Michon? Pero era mi son.
pero te doy los también sin mucho. Pero nosotros cambiamos algunas cosas. Bueno, así yo vi a Pedro cambió algunas cosas. Pedro tocaba el bajo. Pedro tocaba el bajo. Y los arreglos, ¿eso quién lo hace? Todo Pedro. Sí, sí. La suya estuvo más pesado de hoy. ¿Cuántos cantantes había aparte de Jackie? No, solamente. Después ya Peter empezó a cantar ciertos temas. Ya después, pero no era grabación. Es que me lo he dicho. Él grabó aparte, después de que grabó aparte varios temas. Entonces, amigos, aquí está el pianista que tocó el montuno, el tumbado, el tema de huevos. Porque ahí se me dice, amigo Willy, algo así, ¿cierto? Camina Willy. Ah, entonces ese tumbado es de Willy Newell, ese apellido es Salinas Salva. Ya vive aquí muchos años en Bogotá. Bueno, Willy, pues, a ver, hablemos de la época de Jimmy Salcedo, ¿eso cómo fue? Con Jimmy llegué en el 81. Desde el 81. Sí, desde el 81. Sí, desde el 81. Sí, desde el 81. Con Alex Acosta, ¿te acuerdas? Ah, Muñecón. Saxofonista, ¿en dónde? Trabajamos en el Puerto Galeón, en Santa Marta. ¿Santa Marta? Sí, íbamos y veníamos. Tres noches a la semana, íbamos. ¿De Barranquilla? Barranquilla. ¿Estaba Peñarosa? El Peña estuvo un tiempo ahí. ¿Tiempo ahí? Sí. Estuvo un tiempo, en el casino. Sí, sí. El casino de Puerto Incada, por ejemplo. Sí, Piedra Incada. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, entonces. Sí, y después. Con Jimmy estuvo acá, sí, estuvo hasta que él falleció, inclusive después. Pero de productor, de director musical. Director musical de la programación. Ponch, no, él comenzó con Ponch. ¿Con Recreativo? Antes, después fundó otro Recreativo. Y yo entré ya cuando ya tenía el programa, yo entré ya el programa estaba andando. ¿Ese era, cómo se llamaba el programa? ¿El show de Jimmy? ¿El show de Jimmy? Sí. Teníamos Donde Nacen las Canciones también. Teníamos, después hicimos Musicosísimo, hicimos Nostalgia, hicimos Mi Barrio, hicimos varias cosas. Pero esta raqueta era... Willy, ¿todas esas memorias, eso se perdió? No. ¿Dónde está? Ah, los archivos tiene la familia del finado hermano de Jimmy. Sí, todavía tiene más o menos, sí, bastante, y los hijos del Culebro también tienen otro archivo. Sí, también, pero sí. Eso no lo han publicado. Sí, no, los hijos del Culebro hicieron un documental sobre el papá, y ahí publicaron varias cosas, ¿sí?, de que lograron rescatar. ¿Y el hermano de Will, de Jimmy, tiene todavía archivos? No, que ya están todos fallecidos. Sí, Giovanni, ¿eso a quién le quedó? ¿Eso dónde está? Los familiares de Giovanni, los nacidos. Ah, ¿sí? ¿Tienen? Sí, ellas tienen algo guardado. Pero eso no... Pero es difícil porque es cuestión de conseguir los aparatos de esa época para poder hacer la producción. Quizás únicamente en Señal Colombia, quizás ellos tengan esos aparatos. Seguramente. Claro, cinta de una ruta. Vale la pena rescatar esa voz. Ojalá. Bueno, un archivo muy interesante. Willy, entonces, ¿qué año murió Jimmy? En 96. ¿Y qué continuó? ¿Qué pasó ahí? No, yo seguí la música. ¿No? Seguí la música. ¿Sí? ¿Trabajando aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. Bueno, hablemos ahora del nuevo proyecto que hay acá con la orquesta. Ah, esa que los rivales Nueva Generación. Sí, hicimos una producción recordando los temas originales de los rivales. Sí. Que eran a dos trompetas, algunos eran con guitarra, los primeros eran con guitarra. Sí. Y hicimos ya con cinco metales toda esa producción. Y estamos allá en eso. Recordemos que la orquesta Los Rivales, yo lo vi en el año 80 aquí en Bogotá, cantaba el Caldito, sí, Napoleón Machado. Sí. Estaba, me acuerdo que estaba, bueno, pasaron muchos músicos, sí, estaba este pianista Beto Díaz, bueno, yo vi Gustavo Castellar, claro, Gustavo Vía, entre trompetas estaba Maya, estuvo ahí, inclusive Mañungo también, creo yo. Pasaron muchos altos. Bueno, esa orquesta fue muy famosa, sí, sí, con música tropical. Recordemos la cantaleta. El medallón. De Cartagena te traigo yo. ¿A Santa Marta? Sí, ahí. No. Entonces, actualmente, pues está el proyecto de
de Tomás, sí, 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 sí. De la orquesta. No sé si eso está grabado. Entonces está al servicio de todos quienes están viendo para que pueden contratar aquí en Bogotá. Aquí en donde se pueden dirigir aquí para que contraten la orquesta. Willy Newell, ¿cómo es el correo? WillyNewell.com, Facebook, WillyNewell. Willy Newell, ¿qué más? ¿El correo? Como Facebook, el correo WillyNewell@gmail.com. Y Facebook también. Ok, lo consiguen aquí en Bogotá. Sigue tocando, dirigiendo, ¿qué está haciendo? Arreglando. Arreglo planchas. Bueno, y aquí ven acá pues, nuestro Willy Newell, un gran personaje. Aquí vamos a tocar esta noche con la orquesta Los Rivales, Nueva Generación. Bueno, muchas gracias, Willy. Hombre, un abrazo. Bueno.